Después de esto, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: No tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? Como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. Tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tu descendiente. Abraham creyó al Señor, y por eso el Señor lo aceptó como justo y le dijo: Yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los caldeos para darte esta tierra como herencia. Pero, Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra? Tráeme una ternera, una cabra y un carnero de 3 años cada uno, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham trajo todos estos animales a Dios, los partió por la mitad y puso una mitad frente a otra, pero no partió las aves, y los buitres bajaban sobre los cuerpos de los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Cuando empezaba a anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido. De pronto lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo. Entonces el Señor le dijo: Debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y que allí serán esclavos y que serán maltratados durante 400 años. Pero yo también castigaré a la nación que va a ser los esclavos. Y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. Cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció un horno que echaba humo y una antorcha encendida que pasaba por en medio de los animales partidos. El Señor hizo una alianza con Abraham y le dijo: Esta tierra se la daré a tus descendientes desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates.